Antes de ver el video, les quiero decir que este video fue realizado el día domingo 8 y recién subido hoy, miércoles 11. ¿Qué tal, requeneros? Bienvenidos a la batalla que dará inicio a la entrega de los premios Gold, como ya les había anunciado en el anterior video. Bueno, había creado la sala unos segundos antes de las 5 y vemos ahí que los usuarios ya han entrado. Bueno, voy a esperar hasta las 5 y 6 a ver si entran más requeneros. Mientras eso voy a estar avisándoles aquí por el chat y voy a estar haciendo algunas configuraciones aquí con el programa para que salga bien el video de la batalla. Bueno, ya son a las 5 y 6 y voy a cerrar los slots que quedan y a iniciar con la batalla. Muy bien, ya inició la batalla y al parecer no hay lag, así que va a estar todo normal y tranquilo. Así que ya estamos empezando a pelear y bueno, para no hacerla tan larga voy a adelantar un poco el vídeo y pues al finalizar ya vamos a ver quiénes son los ganadores. Thank you.
Muy bien, ya tenemos a los dos primeros ganadores, como pueden ver ahí en pantalla, al primer y segundo lugar. Muy bien, ya tenemos a los ganadores y bueno, decirles a los otros usuarios que muchas gracias por participar. Voy a estar hablándoles aquí por el chat. Y bueno, mencionarles que de esta manera se va a llevar muchos de los sorteos que van a venir más adelante. Y nada, esto es algo simple y sencillo, así que pasemos ya a la entrega de los premios. Bueno, como verán aquí ya tengo un poco de la conversación con el usuario Kike y el usuario Ultra Escos, quienes son los dos ganadores en esta batalla. Y bueno, antes de iniciar con la batalla, me estaban hablando, así que les respondí, nada más. Y bueno, una vez más, felicidades a los dos. Felicidades a Kike y a Ultra Escos por ser los ganadores en esta batalla. Bueno, mientras me comunico con ellos para hacer la entrega de sus premios, le voy a anunciar los premios, ¿verdad? Acerca de los premios. Ya que aquí hay un usuario que dice que quedó en tercer lugar y que va a ser para el tercer lugar, ¿no? Pero como ustedes sabrán, he dejado en claro cómo se va a hacer la entrega de los premios y cuántos ganadores va a haber. Obviamente que va a haber tres, pero he aquí el detalle. Como primer premio había dicho que se iba a ganar una lanza y una daga de un set, los dos ítems más 15, ¿verdad? Y obviamente eso quería decir para el primer lugar. Después dije, el segundo premio se llevará una criatura level 30, obviamente para el segundo lugar. Y el tercer premio, que era un premio sorpresa, dije que ese premio se iba a llevar a Raquionero que yo elija durante la batalla. Ahí está el detalle, o sea que no iba a haber tercer lugar, sino que ese premio se le iba a dar al Raquionero que yo iba a elegir durante la batalla. Pero lamentablemente el premio sorpresa no se le va a entregar a nadie, ya que al usuario que yo elegí quedó en segundo lugar, así que se le entregó el premio para el segundo lugar. ¿Y por qué elegí al usuario Ultra Escos? Por la simple razón que fue la diferencia entre todos los usuarios, fue el único que no fue mejorado. Y bueno, era simple, ¿no? Aquel raquionero que marcaba la diferencia entre todos los demás, por más mínimo que sea el detalle, pues iba a llevar ese premio sorpresa. Y más aún, yo esperaba que al menos un usuario que durante la batalla diera un mensaje con respecto al Día de la Madre, que fue el domingo, se iba a llevar el premio sorpresa más un ítem leyenda. La verdad que se les iba a entregar ese premio, pero como no hubo nadie, pues bueno, ¿no? Muy bien, ya dicho esto, voy a entregar la lanza y daga Rising Sun más 15. La verdad que esos dos ítems son muy buenos ítems. Te da buenos puntos, ya sea para casi todo. Energía, armadura, para ataque lejano, ataque básico. Es muy bueno estos ítems, la verdad. Yo les he estado usando por mucho tiempo y ya es hora de que alguien más lo tenga, ¿verdad? Así que estos ítems están bendecidos por mí y el que los use pues siempre va a ganar. Nada, mentira, pero son buenos ítems, así que hagas lo que hagas con ellos, ya son tuyos, colega Kike. Bueno, el segundo premio fue una criatura level 30 y en este caso es la criatura White Destroyer. Bueno, y qué decirte a ti, Raquionero Ultra Escos. Pues si no hubieras quedado segundo lugar, pues ahorita estuvieras llevándote un buen premio. Pero bueno,
Las cosas pasan por algo, así que quizás ya sea para un próximo sorteo, ¿verdad? Así que aquí tienes tu criatura. Muchas gracias por participar. Y bueno, termino con este detalle que seguramente muchos de los usuarios o de mis suscriptores que verán este video se van a preguntar que no se pudieron enterar a tiempo de este sorteo. Pues esto iba a ser una sorpresa para ustedes, ¿verdad? Así que fue de un día para otro. Pero como les digo, esto fue un sorteo sorpresa para ustedes. Y así que decidí comenzar con esto primero. Ya los sorteos, batallas o como se digan próximos, pues será con anticipación, así que no se preocupen por eso. Y como ustedes ya sabrán, hay mucho más premios y mucho mejores, ¿verdad? Muy bien, espero se hayan divertido con el video. No se olviden de darle like a los videos, suscribirte a la página de Chef Chelios y nos vemos hasta el próximo video.